Bueno, si a ustedes les ha sorprendido el resultado de estas elecciones generales del 26 de junio, a nosotros también, lógicamente. Estamos siguiendo con mucha atención con ustedes el resultado de esta noche electoral y comparándolo con las fracasadas encuestas que hablaban, en primer lugar, de un descenso del Partido Popular, leve pero descenso, hablaban de un sorpaso de Podemos sobre el Partido Socialista y nada de eso se ha producido. Sin embargo, lo que se ha producido, contrariamente, es un éxito absolutamente indiscutible del Partido Popular, que ha incrementado su representación parlamentaria en 14 diputados y, desde luego, un batacazo importante del Partido Socialista y una frustración tremenda de la opción de Podemos de sobrepasar a los socialistas y convertirse en referencia de la izquierda en la Corte General del Estado. En cuanto a Canarias, y hablaremos inmediatamente de esto, no pierdan de vista la inestabilidad que se puede generar a partir de ya en el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, al convertirse en la única diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha salido reelegida en esta convocatoria, en un voto particularmente interesante para que el Partido Popular alcance los ansiados 176 diputados que le puedan permitir a Mariano Rajoy renovar al frente de la Moncloa. Pero vayamos por partes. Estamos con Luis Martín, compañero periodista. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Con el que vamos a ir por partes, analizando primero esos resultados nacionales. Tú, que eres experto en política internacional y en política económica, los últimos acontecimientos relacionados al Brexit, a la salida del Reino Unido tras ese referéndum de la Unión Europea, ¿crees que esa situación de incertidumbre y de cierto temor económico puede haber influido en que los votantes de centro-derecha ya vuelta a recalar en el Partido Popular? Sin duda, va a ser una de las claves determinantes en el análisis postelectoral. Hay que tener en cuenta que tras esta última semana, donde han salido todos esos escándalos de las cloacas del Estado y demás corruptelas del Partido Popular, Brexit ha opacado todos esos titulares. La campaña de Venezuela se difuminó con Grecia. Hablando en clave europea, a Podemos, a Izquierda Unida, a Podemos, a Unidos Podemos, les ha faltado articular un mensaje sobre Europa, un mensaje que viene siendo ausente desde las últimas elecciones y que además en esto incide el hecho que el establishment, el Partido Popular, el Partido Socialista, han abrazado muy bien la idea de que el europeísmo, la salvaguarda de la unión monetaria, está en sus manos y que todo lo demás son experimentos, son radicales. Y bien, estoy convencido de que esa es una de las claves a tener en cuenta. Pero hablas también en tus conversaciones con nosotros de la ausencia de un discurso constructivo de sí. Podemos y de Unidos Podemos respecto a Europa. ¿Crees realmente que al ciudadano español le estaba preocupando en esos momentos más Europa que las incertidumbres internas? Yo creo que sí. En primer lugar, porque si bien la incipiente recuperación económica nos mantiene en la precariedad y al tenor de, como decía antes, los problemas de corrupción y las cloacas del Estado, es evidente que el miedo de una recaída económica o de la incertidumbre de una confluencia, una coalición que nunca ha gobernado y cuyo mensaje, una vez más, es cuando menos ambiguo acerca de lo que va a ser el día siguiente en Bruselas. Una Bruselas que, ojo, nos está esperando ahora. Está esperando a ver si nos castiga. Ahí sí que no hay ambigüedad. Ahí no la hay. Pues quiero decir, el presidente que gobierne, que probablemente sea Mariano Rajoy, a partir de allá, se va a someter a un severo recorte por parte de la Unión Europea, con un déficit disparado, con una deuda pública disparada, con una amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea. Sí. Ahí sí que una incertidumbre. Sin embargo, los ciudadanos, sabiendo que va a haber recortes con Mariano Rajoy, lo han preferido. En los últimos años, los ciudadanos españoles hemos aprendido lo que es la prima de riesgo. Y han sabido capitalizar muy bien en el Partido Popular el hecho de la posible subida y la vuelta a la incertidumbre y a la locura de aquel verano de los 600 puntos. Eso por un lado. Y por otro lado, no debemos dejar pasar que desde Bruselas también se han enviado mensajes. Que Bruselas, de alguna forma, bueno, poco elegante, ha intervenido en la política nacional diciendo que esperan que sea un partido fiable el que gobierne. Por tanto, insisto, es una clave a tener en cuenta y que Podemos deberá de tener en cuenta en su trabajo en oposición para finalmente poder construir ese relato de una Europa distinta, de salir de las fórmulas que nos han llevado a esta situación, pero sin duda constructiva. De lo contrario, Mariano Rajoy repite a menudo que la mejor fórmula es la que se aplica en otros países que gobiernan, donde gobiernan, en otros países europeos, donde gobiernan las dos fuerzas mayoritarias, que son la izquierda y la derecha, los conservadores y los socialdemócratas. ¿Crees que un gobierno así
facilitaría para España las cosas en la Unión Europea? Dependamos de lo que queramos entender por facilitar. Si se trata de ir a Europa a hacer lo mismo, yo en lo personal creo que no. Se habla mucho de que la... Si analizamos la propuesta tanto del Partido Popular como del Partido Socialista para Europa, es la siguiente. Vamos a ir a Europa a pedir perdón por no haber cumplido nuestros objetivos de déficit, a pedir que no se nos castigue y a pedir que se nos permita seguir incumpliendo otro año más. Podemos no ha sabido capitalizar esa fórmula, esa oferta, esa promesa, diciendo no, nosotros vamos a ir a Europa a pedir que se cambien las reglas. Y sí, evidentemente ha calado. Somos miembros de un club, hay que seguir las normas de ese club. Hay trabajo por hacer y sobre todo de concientizar a los españoles de que esta fórmula de ir a pedir perdón y pedir que nos sigan permitiendo incumplir el déficit no es la fórmula para salir adelante, pero les queda camino. ¿Crees que se ha derechizado Canarias con estas elecciones? Pensemos que ha subido un diputado Canarias al marcharse Soria. Gana el Partido Popular un diputado, concretamente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues a costa del Partido Socialista, nada menos. Ahí la lectura que yo veo en la distancia es que más que una victoria o una subida de los conservadores, es un fracaso por parte de la izquierda. No ha sabido conectar de la forma que todos esperábamos. Por tanto, falta ver cómo queda al final todo el panorama ya distribuido de votos. Pero sin duda los socialistas tendrían que estar muy preocupados. Bueno, es absolutamente relevante que el número 2 del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife, Francisco Hernández Espínola, haya perdido su escaño en estas votaciones en beneficio de la número 1 de la candidatura del Partido Popular, que crece en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y coloca nuevamente, refuerza el liderazgo del Partido Popular en las Islas Canarias, justo cuando José Manuel Soria ha desaparecido del panorama. Ni siquiera ha venido a votar en estas elecciones, probablemente lo haya hecho por correo. Se encuentra, como ustedes saben, en Estados Unidos. Pero más allá de las anécdotas que puede derivarse de este resultado electoral en Canarias, lo que parece evidente es que la primera víctima de este resultado electoral nacional trasladado a Canarias es la ruptura del pacto, la previsible ruptura, vamos a dejarlo ahí de momento, del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, que se venía sosteniendo con verguillas, alambre en la península, verguillas aquí, de un tiempo a esta parte. Nada mejor para Coalición Canaria, que estaba deteriorándose a un ritmo frenético, que tener una diputada de Madrid como Ana Oramas, que pueda convertirse en un elemento aglutinador de una nueva mayoría en torno a Mariano Rajoy, que a su vez se traduzca aquí en Canarias en una nueva mayoría en la que se desplazaría el Partido Socialista para de entrada en el gobierno al Partido Popular y a los gomeros de Casimiro Curbelo de la agrupación socialista Gomera. Todo se andará. Es probable que esto tenga algunas dificultades derivadas básicamente de la oposición que a este pacto de derechas pues muestre la gente de Coalición Canaria de Fuerteventura con Mario Cabrera al frente, pero es el sueño que venían anhelando en Coalición Canaria hace un tiempo, que era de romper con el PSOE y abrazarse al PP. Un gobierno en España, el Partido Popular, reforzado con estos nuevos 14 diputados, más el voto que puede ser absolutamente determinante de Ana Oramas, pues puede conducir a esta situación. Esto es lo que ha dado de sí esta noche electoral. De momento, todo se andará. Seguiremos informándoles desde Canarias Ahora, desde la redacción de Canarias Ahora, que sigue trabajando en los resultados de estas elecciones. Buenas noches. Buenas noches.